Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín Texmelucan y su región? 12 de enero de 1969. Se inaugura el Parque Infantil del Cohete. En una fecha como hoy, pero de 1969, el presidente municipal de San Martín Texmelucan, don Ismael Rondero López, acompañado de su esposa, doña Elvira Farfán, inauguraron el Parque Infantil de la ciudad, a iniciativa del Comité Cívico Femenil Texmeluquense y con apoyo económico del ayuntamiento, más el patrocinio de donadores. El Parque Infantil se construyó al costado del Panteón San Martín o Panteón Viejito, en predios de la colonia La Isla. El centro recreativo se caracterizó por tener una enorme resbaladilla ondulante, que en la cima tenía un cohete espacial, pues la humanidad estaba a punto de llegar a la Luna, y México había sido sede de las Olimpiadas de 1968. Por ello fue dotado de argollas, barras paralelas, disco, bala, columpios y otros juegos infantiles. Durante la apertura del centro, se ofreció el Festival de Reyes, entregando a decenas de niños asistentes ropa, zapato, alimentos y partida de rosca. Para la construcción de la Escuela Secundaria de Trabajadores, el Parque Infantil del Cohete fue cambiado a la Colonia La Santísima, al costado del Boulevard Jalisco, donde aún permanece. Esto pasaba en San Martín Texmelucan y su región, un 12 de enero de 1969.